Es un placer hablar con ustedes sobre los objetivos de desarrollo sostenibles. Tenemos una agenda muy intensa en la Asamblea General. Se viene la aprobación de un acuerdo de 17 objetivos, 169 metas, que marcarán el futuro, los próximos 15 años de desarrollo en el globo y también en América Latina. Una agenda ambiciosa que representa importantes retos y oportunidades para todos los países, pero sobre todo para Colombia. Sobre todo para Colombia, ya que el reto de construir un país en paz es el desafío de esta generación de colombianos y colombianas. Los objetivos de desarrollo sostenible incluyen temas fundamentales. En este caso, Colombia fue el primer país a nivel mundial que incorporó en su legislación los objetivos de desarrollo sostenible. La decisión de erradicar la pobreza es una decisión política, no es una decisión técnica. Ya hay prácticas, ya hay programas, ya hay estrategias. Eso ya está inventado. Lo que no está inventado es la decisión de priorizar la lucha contra la pobreza como la prioritaria en su gobierno. El hecho de que las agendas se hayan armonizado, el que la agenda de los ODS, la agenda del Plan de Desarrollo y la agenda del Plan Decenal de Salud Pública estén alineadas, es una oportunidad porque nos permite concentrar los esfuerzos en las áreas que más efecto están teniendo sobre la salud y el bienestar de nuestras poblaciones. Sí se puede hacer, sí se puede avanzar. Si lo logramos, estaremos consolidando la democracia en el país. Porque hay que entender una cosa: si los niños no aprenden a leer, ni aprenden a pensar, ni aprenden a convivir en la escuela, Colombia, mientras no lo garantice, no se podrá llamar una democracia. Los territorios son muy diferentes. Solo ustedes tienen el conocimiento fundamental de cuáles son las necesidades de su población. Y aquí tenemos definidas las metas internacionales, nacionales, locales. Y solo ustedes, con estos elementos, podrán llevar a sus territorios a lograr los objetivos que nos hemos planteado. Tendremos que tener muy presente que si hay un medio que también resulta muy adecuado y más comprensivo e integral para trazar este camino de desarrollo, son los planes de desarrollo local. Y todos los gobiernos municipales, departamentales, el gobierno nacional, en cada uno de sus periodos, tiene que formular el plan de desarrollo. Las alianzas estratégicas no pueden ser solamente entre seres humanos. Ustedes, como equipos de gobierno municipal, tienen que hacer primero que todo alianzas con el agua, alianzas con el clima, alianzas con la selva, alianzas con los humedales, alianzas con los manglares, porque esos son actores del territorio que en últimas son los que van a determinar que ustedes hagan un buen gobierno o que hagan un mal gobierno. Queremos hacer un énfasis en la importancia de trabajar con un enfoque de género, pero que incorpore una mirada poblacional, que incorpore una identificación de las necesidades y los intereses de los jóvenes y de las jóvenes, de las niñas, y que realmente sea una agenda transformadora para el desarrollo local en Colombia. En los planes de desarrollo, ojalá queden plasmadas todas estas propuestas que contribuirán con el desarrollo, con el bienestar y con la convivencia de cada una de sus comunidades. Ha sido un gusto encontrarnos y esperamos que Colombia por fin llegue a la generación de paz.